¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Una mañana más aquí en la pantalla de Tele 8, bien temprano, esto que denominamos la mañana de campo directo con la información de nuestro sector agropecuario. Comenzamos en este instante con los principales titulares para esta jornada. La faena de mayo creció un 8,5% por la mayor presencia de hembras. La faena de vaquillonas y terneras tuvo un salto marcado en mayo, aunque la presencia de hembras en el total llegó a un 43%, lo que indica que se redujo el interés por la retención. También creció la oferta de novillos y novillitos, pero a un ritmo mucho más lento, según informó la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Preocupación por la posible pérdida de rango de la agroindustria. Las versiones sobre una fusión con el Ministerio de la Producción generaron preocupación en dirigentes de las entidades gremiales y de la cadena agroindustrial. Sería una mala señal para el campo que la agroindustria pase a ser una secretaría. Sería una marcha atrás enorme, algo que tendría consecuencias en la visión de las inversiones del sector, señaló el titular de CRA, Dardo Chiesa. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.800 pesos, maíz, 2.260 pesos, trigo, 2.640 pesos, sorgo, 1.950 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillo de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 84 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 21 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 18 centavos. Y vacas buenas, 20 pesos con 6 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 35 pesos con 32 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba este lunes 19 de junio a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 78 centavos para la compra y 16 pesos con 18 centavos para la venta. Luego de nuestro servicio de las cotizaciones, los precios registrados en esta última semana, nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo y ahora los vamos a invitar a viajar a Chepes, en la provincia de La Rioja, porque Consignaciones Córdoba realizará un importante remate de terneros el próximo viernes 23 de junio en esta provincia hermana. Estaremos allí presentes con nuestro equipo de producción. Entrevistamos esta semana a Pedro Pérez, organizador de este remate. Nos cuenta detalles de las ventas que se realizarán en la provincia de La Rioja. El próximo 23 de junio en la Sociedad Rural de Chepe, La Rioja, el segundo año consecutivo, vamos a hacer la fiesta del ternero provincial, te diré más que nada del sur riojano, con mucha ternera marca líquida ahí de la zona, y te diré que algo de alrededor, viene algo de los límites de San Juan. Así, bueno, con toda la expectativa puesta por el viernes 23 de junio, ahí en la Sociedad Rural de Chepe, La Rioja. Entiendo que unas 1.200, 1.300 cabezas vamos a tener, unos 1.000 terneros casi con seguridad, y unos 200, 250 entre algo de vaca, vaca con cría y algún que otro toro. Así que desde ya los esperamos a todos para el próximo viernes 23 de junio en las instalaciones de la Sociedad Rural de Chepes, La Rioja. Y mirá, posterior al almuerzo, seguro que vamos a comer un asadito a mediodía, 14 horas, 14.30, empezamos con el remate en el mismo predio. Y hoy jueves el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realiza una importante jornada ganadera en el centro de la provincia de Santa Fe. Un equipo de producción de Campo Directo y Agromagazine está participando en estos momentos de esta importante jornada. Tendremos un informe detallado a partir del lunes que viene aquí en la pantalla
de Tele 8. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. La firma CLAS realizará mañana viernes, a partir de la hora 14:30, la jornada Experiencia en Cosecha, bajo el lema Para que seas el primero en conocer lo último. Habrá disertaciones a campo y en auditorio por parte de reconocidos especialistas. Si bien la entrada es libre y gratuita, se solicita inscribirse previamente. El martes 27 de junio tendrá lugar en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias la tercera jornada de cosecha, molido y embolsado. Por la mañana tendrán lugar las charlas de capacitación a cargo de importantes referentes del tema y por la tarde, a partir de la hora 14, será la dinámica a campo. Las inscripciones se realizan a través de la web de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Minuto final de la mañana de Campo Directo. Estamos finalizando nuestro micro agropecuario. Queremos agradecer vuestra compañía. Les recordamos el teléfono de la producción. Es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Muchísimas gracias. Mañana, viernes, último día de la semana, como siempre, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Nos vemos.